La deforestación en el Ecuador es alrededor de 200.000 hectáreas. Es la cifra más o menos oficial desde el CLIRSE. 200.000 hectáreas por año. Bien, de esta cifra, según los análisis que yo he hecho, más o menos como el 60-70% corresponden a conversión de bosque nativo para otras formas de uso. El resto, pues, es extracción de madera y otras actividades relacionadas como actividad petrolera, por ejemplo. Yo creo que el reto de la deforestación es, para todos los ecuatorianos, es disminuir esa cifra, ¿no es cierto? Y eso es una responsabilidad de todos, del Estado, de la sociedad, de las comunidades, de los campesinos, es decir, es de todos, ¿no es cierto? Cuando nosotros compramos madera ilegal o madera que ni siquiera pensamos de dónde viene, entonces estamos contribuyendo a eso, ¿no? Estamos, solo para mencionar algo que tal vez es colateral nada más, pero fíjate, el uso de la madera en este país es principalmente para cuestiones de construcción. Se sabe que hay 1 millón de déficit de unidades habitacionales en este país, entonces gran cantidad de madera va a eso, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un consumo de alrededor de 5 millones de metros cúbicos de madera, ¿no? Y de eso, pues la madera que se industrializa, se la hace plywood y todo eso, es una parte pequeña de esto en realidad. La mayoría son tablas, tablillas, son varengas, etcétera, que se utilizan para la construcción, para hacer una mesa, para hacer una silla, para cosas que utilizamos en nuestra casa, para hacer un canal de riego, etc. O sea, utilizamos madera para eso. Entonces, ahí hay una responsabilidad de todos, ¿no? El Estado, a través de todas las entidades gubernamentales, debería dictar una norma. Todas las entidades públicas deben comprar madera legal, ¿no? Aquí el ministerio de no sé cuántito construye algo y es con madera ilegal. Entonces, hay que cambiar esto, ¿ok? Es un reto, ¿cierto? Tenemos que, obviamente, disminuir la presión hacia el bosque nativo, esta migración constante que todavía no ha logrado detenerse, ¿no? Tiene que ver con unas políticas más allá del bosque, ¿no? Tiene que ver con una política de demográfica, con política de educación, con todas esas cosas. Es un problema serio. El tema de los bosques es un problema serio que va más allá del bosque mismo, ¿no? Porque la presión sobre el bosque viene desde afuera, viene desde la ciudad, viene desde la gente que hoy en día no está vinculada al bosque, pero pues, después de 2 o 3 años ya está en la Amazonía y ejerce presión, ¿no? Las comunidades indígenas cada vez tienen más presión por las petroleras, las mineras, carreteras que están ingresando. Por ejemplo, en este momento está ingresando una nueva carretera hecha por el Consejo Provincial de Esmeraldas que parte el territorio Aguá en dos. El área más importante en la frontera del noroccidente del Ecuador, en 2 o 3 años tendrá una carretera en la mitad. ¿Qué va a pasar con eso? Extracción de madera, conversión, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué esta carretera? Es la pregunta, ¿para qué esta carretera? Otra actividad que es importante hacerla es el tema de incentivos. Incentivos de diferente tipo. Son incentivos económicos para dar a la gente una ayuda monetaria para que maneje sus bosques a largo plazo. Incentivos que tienen que ver con reducción, por ejemplo, de impuestos para la gente que está cumpliendo con la ley forestal. Tiene que ver con capacitación en diferentes ámbitos a la gente que está manejando el bosque, a la gente que está haciendo procesamiento primario de la madera. Fíjate que aquí hay un problema importantísimo con el uso de la motosierra. Se estima que en el país hay unas 10.000 motosierras y prácticamente el 100% del procesamiento primario de la madera, de madera aserrada, que es el 90% de la madera que sale de los bosques es madera aserrada. Eso se hace con motosierra y ahí estamos hablando de un 50% de desperdicio. Entonces esto es gravísimo. Entonces hay que cambiar esta situación. Entonces hay que crear incentivos para que la gente pueda, por ejemplo, comprar maquinaria o herramientas que procesen, que disminuyen el desperdicio de la madera. Hay que dar a la gente capacitación para que
haya un menor desperdicio a nivel del procesamiento secundario. Es decir, una vez que viene la madera del bosque y entra a los depósitos, aserraderos, etcétera, etcétera, ahí hay otro desperdicio gigante. ¿Por qué? Porque la maquinaria que estamos utilizando es maquinaria de hace 20, 30 años, ¿no? Todavía en muchos de los casos estamos utilizando aserraderos con estos discos enormes que casi hacen un desperdicio de 8 milímetros. Entonces es un desperdicio gravísimo, ¿no es cierto? Hay en Sucumbíos, por ejemplo, ya que hablamos de Amazonía, en Sucumbíos hay 40 máquinas que hacen palos de escoba, palitos de escoba. El desperdicio para hacer palos de escoba es 66%. Y estas pequeñas máquinas que hacen palos de escobas en Sucumbíos consumen 70.000 metros cúbicos de madera al año, más que la empresa más grande de contrachapados de este país, más que la empresa más grande de contrachapados. Entonces es una cosa impresionante, ¿no? No te puedes imaginar, ¿no? Cuando uno utiliza una escoba, no sabes qué hay detrás de este palito de escoba, ¿sí? Entonces esas cosas tienen que cambiar. Entonces ahí hay que dar, por ejemplo, incentivos para que la gente haga un mejor trabajo con eso. No puede ser que se desperdicie tanta madera en este producto, ¿no es cierto? Se necesitan apoyo también para que la gente pueda asegurar sus tierras. Ese es un problema serio. Mucha de la gente que está vinculada al bosque no tiene asegurada su tierra. Entonces se estima, hay estudios que determinan que esta inseguridad de la tierra es un factor que determina también el mal uso de la tierra, primero del bosque, ¿no? Porque en Amazonía lo que primero tenemos es bosque, ¿no? Y después el bosque se hace otra cosa. Entonces es parte del problema y hacia dónde tenemos que enfocar los esfuerzos. Hay dos cosas bien marcadas en Amazonía: pequeñas propiedades y grandes territorios indígenas. Y cada uno más o menos tiene un comportamiento distinto, con algunas obviamente semejanzas. En el caso de estos miles de pequeños agricultores que dependen de cortar el árbol, dependen de una planta de cacao, de la vaca que la crían, ¿no es cierto? La situación es compleja, ¿no? Y hay que generar una serie de iniciativas para ayudar a esta gente. Y deben ser sistemas integrales, ¿sí? Es decir, la gente tiene un pedacito de bosque, a veces 30, 40 hectáreas. De eso, una parte ya fue convertida: agricultura, a cafetales, a yuca, plátano, lo que sea. Otra parte se maneja, se tienen rastrojos o bosques en recuperación, bosques secundarios. Entonces, lo que hay que buscar son iniciativas integrales que abarquen todo ese escenario complejo, ese mosaico que tiene la gente para poder mejorar la situación. Es decir, no solamente podemos pensar en manejo de bosque nativo, tenemos que pensar en microplantaciones con especies que sean prometedoras, nativas, de crecimiento rápido, de alto valor. Pensar en cómo mejorar esas pequeñas parcelitas de cultivos que son de subsistencia, que es banano, a veces es camote, maní, un poco de maíz. Hay que mejorar eso con nuevas variedades, con cultivos un poquito mejorados, combinados con otras especies que ayudan a mejorar o mantener las condiciones de fertilidad del suelo, etc. Es decir, hay que tener una visión un poquito más integral del manejo de la finca, de esas miles y miles de fincas que hay en la Amazonía. Eso en este escenario de pequeñas propiedades. En el escenario de grandes propiedades, que son territorios básicamente indígenas, la estrategia tiene que ser distinta. Primero, obviamente, entendemos ahí, tenemos grupos humanos que viven bajo un sistema de organización distinto. Entonces, hay que trabajar con ese sistema de organización y decidir con ellos qué quieren hacer con sus bosques. ¿Los quieren proteger? ¿Los quieren dedicar para ecoturismo? ¿Los quieren dedicar para cuestiones de subsistencia tradicional, cacería, etcétera, etcétera? Seguramente que parte de sus propiedades también quieren dedicarlas a la agricultura, a la ganadería. Entonces hay que trabajar con esta gente para ver qué quieren hacer con sus territorios indígenas. El 70% de los bosques del país, bosques nativos del país, hoy en día está en manos de las comunidades indígenas. Entonces ese sector es de enorme importancia para decidir qué vamos a hacer con los bosques en Ecuador. El Ministerio del Ambiente como autoridad forestal nacional
tiene que empezar una política de integración, ¿no? De participación, de toma de decisiones alrededor de los bosques con las comunidades indígenas, porque ellos son los grandes propietarios de este país. En Pastaza hay 2 millones de hectáreas que son de propiedad indígena. En Orellana y Sucumbíos es una cantidad similar. Y en Morona, Santiago, donde están Shuar y Achuar, hay por lo menos 1,5 millones de hectáreas en territorios indígenas. Esas son las reservas forestales del país. Entonces, ¿cómo generar una política? ¿Cómo generar una ley? ¿Cómo generar normas para el aprovechamiento de la madera o para la protección sin considerar su criterio? Hay que hacerlo con ellos, definitivamente.